Iniciamos nuestro recorrido internacional en Guatemala, donde al menos 10 guardias del sistema penitenciario han sido detenidos por estar presuntamente vinculados en el asesinato de reos. El vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, dio a conocer que los agentes fueron aprehendidos tras dar seguimiento a los homicidios de 12 reos. Estos hechos se registraron en diferentes fechas en una cárcel de máxima seguridad, aunque se desconoce el móvil de los funcionarios. La policía de Perú capturó a 2 presuntos extorsionadores, ambos de nacionalidad venezolana, cuando intentaban introducir granadas en el interior de un estacionamiento de una empresa de transportes. De acuerdo con las autoridades, estos sujetos formarían parte de la organización criminal Los Elegantes del Cono Norte, dedicada al sicariato y la extorsión contra diversos negocios y empresas de transporte público de Lima Norte. Pese a esta detención, los conductores y transportistas continúan atemorizados por el aumento de estos delitos, por lo que piden a las autoridades mayor seguridad en las calles. En Argentina, docentes y estudiantes universitarios protestaron en contra de una reforma de ley impulsada por el Ejecutivo Nacional que busca eliminar financiamiento a la educación superior. Las protestas estuvieron respaldadas por sindicatos y sectores de oposición en varias ciudades del país. Entre las exigencias de los estudiantes al presidente Javier Milei está la promulgación de la ley de financiamiento universitario para poder salvar el sistema. En México fue emitida una alerta tras la llegada de la tormenta tropical Christie a costas del occidente del estado de Oaxaca. Este hecho ocurrió apenas una semana después del impacto del huracán John, también en el litoral del Pacífico. De acuerdo con el ente meteorológico del país, la tormenta tropical tocará tierra durante la noche de este jueves o las primeras horas del viernes en la entidad. Luego seguiría su desplazamiento por la costa occidental hacia el norte al estado de Guerrero. Son varias las ciudades que podrían resultar afectadas. Como medida preventiva, las autoridades cerraron algunos puertos y mantienen la vigilancia en varios ríos. Este jueves, el ciclón Kratón tocó tierra en una importante ciudad portuaria del sur de Taiwán, provocando la muerte de 2 personas y la evacuación de más de 10.000 personas procedentes de 14 ciudades. Más de 240.000 hogares resultaron afectados por los cortes eléctricos. Entre tanto, la Agencia Meteorológica Central Taiwanesa informó que el huracán mantiene su avance por la región meridional de la isla con ráfagas de viento de hasta 136 kilómetros por hora. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no salir de sus casas a menos que sea necesario. Pasamos a Bangladesh, donde las fuertes lluvias y graves inundaciones causaron estragos, generando largas colas de tráfico y poco transporte, lo que provocó que los habitantes caminaran en carreteras inundadas. Según el último boletín del Departamento Meteorológico del país, las lluvias continuarán en las próximas 24 horas en la capital y también en varias ciudades. En el Líbano, 9 personas perdieron la vida y otras 14 resultaron heridas, producto de un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra la oficina de medios del Hezbollah. El Ministerio de Salud Pública detalló que iniciaron los trabajos para completar las pruebas de ADN con el fin de identificar los cadáveres que fueron retirados del lugar del ataque. Indicaron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. 2.000 personas han muerto producto del conflicto bélico durante el último año, según el último reporte del gobierno libanés.